you <laughs> y muy buenas tengan todos ustedes bendiciones de entrada por igual esto es Gigantes Play una entrega más de su espacio Gigantes Play, Gigantes de San Francisco, Gigantes del Cibao, los campeones de la pelota de otoño invernal, su espacio para que usted tenga sin duda alguna todo lo que necesita saber, no solamente los gigantes, porque hablamos de la liga completa. Junior Matrillé quien les habla, Jansen Pujols, encantadísimo de estar con ustedes una vez más. Señor, ¿cómo lo tratan? Bueno, agradecido del Todopoderoso. Amén. Es lo primero, ¿eh? Así que, Jansen, saludo para ti y con ese saludo a todas las personas que. Han sido fieles con nosotros desde la temporada pasada, porque este es un programa especializado para el béisbol, específicamente hablamos más de gigantes, pero tú señalaste la clave. De los seis equipos de la pelota dominicana, ese es un aporte muy, muy bueno que hacen los gigantes a todo el país y al mundo, porque tenemos fanáticos televidentes de cualquier parte de, del planeta. Jansen, yo creo, y permíteme decir, a ti que estuviste involucrado en ese paquete. Que los gigantes del Cibao, pues preparamos en ese partido inaugural. Eh, nunca había visto en los años que tengo en la Liga de Béisbol, en todos los años, incluyendo los demás estadios, un espectáculo, ese paquete completo, porque fue el pre-show que comenzó a las 6 de la tarde, un trabajazo de nuestra producción, de nuestros ejecutivos que aprobaron todo lo que se necesitó. Eso incluía una grúa, así se le llaman a esas cámaras sí, que están en el aire. Eso, Ustedes eso. que saben más. Sí. Eso incluía un set perfecto que estaba en la esplanada. En la, en la Luces, personal Luces. extra. Había otro atractivo para que el fanático, el, el 360, que es muy moderno. En fin, comenzó ahí, luego dentro, lo que fue la ceremonia, que fue algo corto, pero bien elegante y posteriormente terminando con un espectáculo de fuegos artificiales. Yo creo que tú que estuviste involucrado, entrevistando a Pipe, entrevistando al gerente, entrevistaron al presidente del equipo, eso no había ocurrido nunca en la pelota dominicana. Sin duda alguna, y de acuerdo contigo, eh, a Dios las gracias por esa oportunidad, y por supuesto, todo lo que eso involucraba, como bien tú dices, muchas piezas que había que ponerlas al unísono a funcionar, y el personal por igual. La producción, el guión, eh, la coordinación en eso, el apoyo siempre de los que dicen sí, esto va, esto también. Como en esa noche había una tremenda asistencia en el Julián Javier, el público llegando temprano, como dejándose sentir, las personas se paraban enfrente, observaban. Y creo, Junior, que de cara al futuro, así como estamos haciendo Gigantes Play, que lo comenzamos en la pasada temporada, como bien señalas, para que la gente se vaya acostumbrando. Creo que siempre es bueno tú tener la forma de decir, yo aporté en algo un antes y un después. Y en eso fue fuera de serie. Yo que no soy muy dado a, a freírme en mi salsa, porque siempre es bueno dejar que las cosas lleguen de hacia afuera, las reacciones, que el tiempo pase, porque lo que tú haces, mientras el tiempo va pasando y tú te mantienes, la consistencia es lo, lo que te hace subir un escalón, mantenerte es lo principal. Creo que fue algo importante para hacer diferencias y darle al público, porque tú mencionabas al 360. Que le encantó a la gente. Sí, y tú miras el público que estaba yendo al estadio. Público joven. O sea, la, hoy día los deportes profesionales en las ligas de nivel, en Europa, en cualquier lugar del mundo, en Estados Unidos, es atraer ese público joven que están y hay que darle esos detalles. No, y además de eso, no, algo en, en. dándole seguimiento a ese comentario que no se me vaya a escapar. Pero también eh, olvidé, eh, y fue un trabajo de Hanley Pérez, eh, una, la empresa de Pituco allá que facilitó todo eso, también una fotografía, el fotoboom. O sea, te toman una foto con el logo de los gigantes, la imprimen y te la regalan. Eso es un recuerdo muy bonito que se llevaron los fanáticos que estuvieron asistiendo y que acudieron a, a ese servicio. Y decía, con el tema de la fanaticada joven, sobre todo gigantes que son 26 años de existencia, estamos en la temporada número 27. Cuando trabajas, por ejemplo, yo que me encargo de llevar los peloteros, es el trabajo, yo me encargo porque son partes de mis funciones directas. Bueno, hay que hacer el media, el, el, el media tour con los muchachos, vamos a los medios, hay que ir a la escuela, llevamos a la escuela, pero eso lo disfruto mucho porque al ver un niño de 5, 6, 7, 8, 10, 12 años, lo único que ha visto es gigante. Exacto. Entonces, si Y por a... eso la importancia, perdóname que te interrumpa sí. de que tú tengas jugadores de la zona que los puedan ver ahí. o pero claro, porque tú lo estás viendo ahí lo vas a ver un día en la calle y lo vas en la calle, pero lo más todavía cerrando esa parte de que siempre lo he comentado a la administración, a Rafael Manzar, que hizo un trabajo especial para que esa noche fuera siempre tranquilo de esa eh, manera mirando todo ahí mirando todo y bueno pues siempre tenía seis meses Rafa dándole eh, cráneo a cómo iba a ser todo y que salió perfecto así que él y todo el equipo doña Gisela Infante pero me refiero más a la parte de mercadeo que es el hombre que tiene la responsabilidad mira hasta el loco que se puso detrás del home, perdóname que te diga esto Tú has estado mucho en Grandes Ligas. Eso lo veo en los playoffs de Grandes Ligas. Sí, sí, claro. O sea, sí, claro. eso no es claro. está que en todos los estadios. No, la, la Liga Dominicana. Y aquí, comenzando y la temporada. Y la grama, con es la línea la línea más verde que otra. Eso te da Grandes Ligas. Eso es Grandes Ligas. Sin necesidad de uno exagerar, ni de darse bombo. Lo primero que dije fue: no me gusta en mi salsa, por eso, porque hay varias cosas que mencionar. Y eso está ahí. O sea, es un corte de grama. Y cómo estaba el estadio, y cómo estaban todos esos letreros ahí, Perfecto, los logos. No, no. Grandes Ligas. Los ladrillos que están detrás del back home. Eso quedó perfecto. Entonces esa fanaticada que nos acompañó el pasado sábado, la que fue anoche, la que fue antes de anoche, la que nos va a visitar cada día, definitivamente estamos hablando de un equipo que hace años ya no existe, ya no se escucha el tema que la fanaticada no apoya. Qué bueno que ya no se escucha eso. Que vamos a mover ese equipo para otro lado porque ya eso hace rato desde la llegada no, de la no administración de la familia Rissek. Cruz y raya con que eso. Que no es competencia. Que no competencia. No, no yo, ya, eso, no es, eso lo, no es así. Lo sabe todo el mundo y gerente. Creo que dentro de sus palabras principales siempre ha, sabe que van detrás de nosotros, independientemente de que seamos o no los campeones. Sí, y que hay que contar con los gigantes. Lo han demostrado en los últimos años. Una franquicia con mucho éxito porque tú tienes que medir el éxito en base a lo que tú has logrado. Estar en postemporada, ir a finales, ganar en una liga donde... Vuelvo y, vuelvo y señalo. Repetir. Para que crea. es? repetir. Oh, no, Junior, clasificar. O sea, tú, tú en el balance. en eso. Tú buscas en el balance de los últimos años, así como ha ganado uno distinto. El último fue el escogido 2012-2013. Todo el mundo se ha quedado fuera. A todo el mundo le toca un sótano. Después eso que no gana, fácil. sobre todo. Exacto. Qué difícil. Eh, bien, fuera. Va reservas. Eh, debo señalar a esta empresa porque don Samuel Pereira, invitado especial de. De la liga, del equipo de Don Samir, que estuvo presente. Debo destacar que nombre, el propietario principal que nos acompañó, Alfredo Acebal, presidente, que se, debuta como presidente, pero ya hemos hablado de su historia del 2018, ligado a las operaciones de béisbol, vicepresidente del equipo, o sea, en funciones siempre. Y ese homenaje a Don Tomás Troncoso en memoria, yo creo que fue uno de los momentos más emotivos, obviamente y significativo de la ceremonia porque Tommy no pudo, no pudo hacerse el fuerte como quiso y las lágrimas estaban saliendo muy fácil de sus ojos recordando a su padre con mucho orgullo. Como debe de ser hoy ¿no? don Tomás, imagínate, el, el, cuando tú tienes el privilegio eh, de, de marcar generaciones, o sea, don Tomás Troncoso es un hombre que cuando tú pasas revista, tú dices en abuelos, en padres y en adolescentes. Y jóvenes también que se nutrieron de él, que lo vieron, y personas que durante años lo vincularon con el béisbol, porque es verdad que don Tomás trabajó con el Licey y sus grandes años fueron con el Licey, pero como tú decías pelota en República Dominicana, don tú decías Tomás. Don Tomás Troncoso. Y ese es un gran privilegio. Y, y te felicito Junior también porque fue una ceremonia corta. Eso es, eso es clave. Hablando de público joven, de gente que no, que no le gusta perder el tiempo, o que no está allá, o que no le gusta lo ampuloso lo que sobre, no yo lo que, y, y, eso también tiene que, que quedar claro, tenemos que trabajar en ceremonias cortas, la gente quiere ver la acción. Y, y nos toca todo. A nosotros aquí en YouTube, la gente quiere ver el eh, contenido de una vez. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a decir? Dale vamos rápido, vamos al juego. Y eso es en todo. Por eso las ligas profesionales, vuelvo y hago el señalamiento. Usted no está viendo y lo sabe. O si no lo sabe, entérese. Quieren hacer los juegos más rápido. Porque Quieren la gente no quiere perder tiempo. Bueno, grandes ligas también están eso. Eh, quitando claro. esto, la Liga Dominicana, eh, diciéndole al manager una vez, a propósito de eso, tiene que entrar corriendo al pitching box y tiene que, que salir corriendo. Recuerda a Félix Fermín decirle, pero eres yo atleta, para <laughs> Esos yo segundos eso. eh, eh, vale Pero mucho. lo buscan. Claro, o, oh, para que eh, cuando tú sumen 162 juegos, ahora nosotros nos tocan 50, tú un segundo aquí, <laughs> un segundo allí, te ayuda bastante. Entonces eso es importante, una ceremonia corta, directa. Eh, sin mucho que, el, el, que espacio que perder, se tiró la primera bola rápida con el amistad de va a el señor Pereira. Después de ahí, fuego artificial, el ambiente que había. Pues otra cosa también. La pantalla ayudó a un poco, ¡Wow! una bandera gigante que yo vi ahí, la gente desde temprano. El juego había comenzado, todavía hay gente ahí en la fila para entrar. para entrar, bien organizado. Que eso lo vi yo en el Estadio de los Toros, en el Francisco Micheli, lo que los recuerde. Una fila bien organizada para entrar. Me disculpan los demás. Pero son las dos únicas memorias que tengo. Si veo más, lo digo. También lo menciona. Sí, bueno, yo Porque la, que el, la, la experiencia del fanático incluye esa organización. O sea, cómo tú entras, la seguridad, la limpieza, la higiene, el asiento, las luces, la. Todo eso es parte del espectáculo y hay que pensar en eso. Y se, ha, y se remodelaron los baños, los camerinos, el terreno, ya lo mencionamos, la pantalla. En una que voy a la oficina administrativa, que están, hay unos baños cerca, me dice uno, Matrix, quiero decirte algo, yo, Ay, ¿qué, ¿qué habrá pasado? <laughs> ¿Cuál Primero, queja viene? Me dice, sí, uno tiende a pensar siempre, dice, realmente da gusto ir al baño. Yo no, y te confieso, no lo he visto. No lo he visto terminado. Y debo hacerlo porque debo hacer un trabajo, que obviamente los baños, pero debo hacer un trabajo porque cuando tú vas a un baño quisieras que esté limpio. Y eso es lo que está pasando. Con un personal que se mantiene Rondando las instalaciones, los baños para. Están sucios los limpios y vuelve y utiliza los. Eso está pasando ahora en el estadio Julián Javier. Jansen, sin duda alguna, el strike que puso don, don Samuel Pereira eh, en la primera bola, tres años consecutivos apoyando de manera principal el béisbol dominicano, ya presentó la copa, nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí y es una copa preciosa que esperamos. Que se quede otra vez en San Francisco. Es Esa es la aspiración nuestra. Y, y estuvo en la, en la. estuvo Comenzó en la pandemia el apoyo y con el desarrollo que ha tenido, pues, cuando tú ves, lo ves hablando de béisbol, a él y a su equipo de trabajo. A Miñoso, tú, a, a, a Wilson, a, Wilson Rodríguez. Rodríguez. tú te das cuenta que, que, le gustó? que hay un encanto, hay un, un vínculo directo. Parece ahí. que van varios años y que faltan más. Eh, Dios mediante. Dios que, mediante. Así sea, que así sea. Pujol, se Junior Matrillé. Esta es nuestra cuarta. Nuestra cuarta edición de la segunda temporada Gigantes Play. ¿Qué le recomendamos antes de hablar, hacer un corte y venir con otros temas? Bueno, que se suscriba, que aproveche y ahora y active la campanita. Así es, sí. active las notificaciones. Bueno, estamos de vuelta y rápidamente en Gigantes Play. Tenemos la responsabilidad de poner al día a los fanáticos. Jansen, el equipo con los primeros partidos, yo creo. Una primera etapa de la temporada, ya se han jugado unos cuatro o cinco juegos. El resultado no es positivo, tomando en cuenta las victorias y las derrotas. Sin embargo, hay puntos que podemos destacar. Entre ellas me parece el picheo, eh, solamente ha permitido 11 carreras. Y eso habla muy bien de la parte, sobre todo el picheo abridor. El picheo de relevo ha tenido sus luces también. Y la ofensiva, que es un tema normal que debe mejorar poco a poco. Así es, Gigantes Play llega a ustedes cortesía de Parval puesto de bolsa. Ese es nuestro patrocinador. Así que ya usted lo sabe, Parval puesto de bolsa, pues es nuestro patrocinador aquí en Gigantes Play. Como bien hablamos antes de la pausa, continúe suscribiéndose, activando las notificaciones la campanita y nos tiene ahí. ¿Sabes que hay un parecido en los primeros cuatro juegos de esta temporada con la anterior? Cero y cuatro, la anterior, uno y tres en esta, en los primeros cuatro partidos. Sí, correcto. Pero de acuerdo contigo, ¿qué me ha gustado a mí? El picheba está haciendo su trabajo. Tú tienes un primer juego que fue 3 a 1. Si vemos el juego, sabemos que hay que darle crédito a Caliste, que tocó una bola, movió un corredor sí. como todo veterano, porque esta es una pelota de desafío, esta es una pelota de mala fe, esto no es puede desarrollar pelotero. No, el, lo digo Fermín. Eh. En inglés es Winter Baseball, pero esto es Winning Baseball. Aquí es para <laughs> ganar y hay que hacer lo que sea para ganar. Entonces, tú tienes un juego de... de que le, a, saga, eh, el, a los gigantes en Santiago le va de maravilla, Ay, ni sí. hablar de Henry Rutia, juegan como locales. 7 a 1 pasó ese juego, Siete ¿verdad? A ya van cuatro carreras, después pasó 4 a 2 contra el escogido, y entonces 2 a 1 contra el Liceo. Un juegazo en casa. Un juegazo en casa donde Cale crédito. Pero bueno, es un palo, es un palo. Sí. ¿En el cuarto episodio, un jorron. Es así, es como, tu, es como el juego de San Diego y lo fila el primero de la serie. Judal vive 23 y dos jorrones ¿no solitario, Esa es la pelota. Pero el, el picheo hizo el trabajo, y al final, Jairo Asensio. Pues dominó a Carlos Peguero, que no lo caminaron para lanzarle a Paulino, hizo el trabajo a Javier Asensio. Tiene que darle crédito a que haga el trabajo. Pero si el picheo está ahí, y lo dije en la pasada temporada y lo mantengo, yo no tengo ningún temor de que esos bates en cualquier momento van a ligar. Lo que te sostiene es tu picheo y tu defensa: 0 y 4, 1 y 3. En cualquier momento, cuando se alineen las cosas que tiene que ser eso ahí, pues usted verá. Eh, eh, las cosas tomando un mejor nivel. Pipe dice en una conferencia de prensa, algo que estoy totalmente de acuerdo, no ha llegado el batazo oportuno, porque el equipo conecta 17 hits en Santiago, 7 carreras, no está mal, pero 17 claro. hits, pudo haber sido más. Hay que ligar. 11 más. hits el día siguiente y solamente producen dos carreras. Yo creo que eso ha faltado. El batazo oportuno, Francisco salió. Ha estado bien en dos partidos, sale con una molestia. Tito Polo estaba con un calambre, regresó para conectar un jorrón, que fue la única carrera en el partido contra el equipo de los Tigres, que en ese momento acababa de hacer el comentario, estaba lanzando un juego sin hit el equipo de Licey, tras haber transcurrido cinco episodios. O sea que estamos hablando de que el Pichebo ha estado, por lo menos los cuatro primeros abridores, han estado en el box cuatro entradas o más. Y donde está Urrutia, donde está Tito Polo que tiene Sazón, sí. donde está Peguero, Sierra y los demás bates, se tiene va a ligar en un momento determinado. Son 50 juegos, una temporada larga y creo que eso tú despiertas. Algo que sí quiero señalar, Junior, y lo hablamos en, en, en los programas de inicio, repetir no es fácil. No solamente porque la liga, una liga muy equilibrada, y hay mucho talento repartido, y los equipos... Ya se nutren del sorteo y buscan sus contrataciones, e igual emulan lo de la profundidad, unos mejores que otros. Pero en cuanto. Hay una actitud del, del que te ve que te quiere ganar, y Gigante tiene ese sello. O sea, los peloteros tienen que saber que tienen ese sello. Yo te quiero ganar porque tú fuiste el campeón. Yo te quiero ganar porque tú eres el equipo a vencer. Eran las águilas del año anterior, ahora le toca a los Gigantes, le va a tocar. Al que gane en esta temporada con la sí. espera que sean los gigantes. Entonces, tú tienes ese sello. Yo te quiero ganar, yo te quiero humillar. Tú me ganaste la serie el año pasado, yo no quiero que eso pase. Urrutia me mató, me mató Sierra, el otro, lo que sea. O sea, tienen ese sello por cargar la corona. Y por eso tú tienes que duplicar, en mi humilde opinión, la entrega y el esfuerzo del rival. Entonces, la actitud tiene mucho que ver. Y por eso es que es tan difícil ganar. Repetir, perdón, porque muchas veces tú dices, yo soy el campeón, yo me confío, o yo resuelvo, o el año pasado lo hicimos. El mensaje inicial de Pipi Urugueta le dijo al periódico El Caribe, lo, ya no pagaron lo del año pasado. Yo creo que eso, eso es importante y que hay no que se seguir. Pierda. Exacto. Y jugar como si no se hubiese si no ganado. Usted dio un palo a la pared, corra duro, no asuma. Usted vio la bola rodando, corra duro, no asuma. Hágase de cuenta que usted no ha ganado. Y que usted, usted tiene más hambre que en la temporada anterior. Porque, repito, la actitud del rival va a ser el triple cada vez que se mida gigante. Porque ¿qué es lo que primero que tú quieres hacer? Quitar al campeón del medio. Quitarlo de ahí. Es lo primero. Quitarlo del medio. Hay dos integraciones, pues puede sorprendernos una, pero hay dos que están muy, muy cerca. Tan cerca como, por ejemplo, para el partido de mañana, uno puede pensar que Kelvin Gutiérrez puede estar ya uniformado, tiene una semana practicando, un poco más de una semana, y me parece que está listo. Pero con el récord del equipo, es un fanático del equipo, no sí, es un sí. jugador solamente, es un fanático, al igual que el otro, que es Hansel Alberto, que ya está en el país y que seguramente no tardará más de una semana. No, eso, eso me sorprende a mí que esté lo más pronto posible. ¿Y cómo cambia el equipo con esos totalmente. dos? Totalmente. Nada más con esos dos, ¿eh? Claro. Cambia totalmente. Claro la base y la, sure la presencia del equipo, el liderazgo del equipo, las voces del equipo, en lo que ellos este, Porque Y llegan la gente, porque todo el mundo con eso todo. No, y de decir, decir algo importante. No, Siri no, Siri no está decir listo. algo importante. Sirino estará listo ahora. Tú te no decir me algo Siri importante. Ahí. Que él tiene una semana entrenando. Tiene una semana. Eso es en un entrenando. respeto al uniforme, al fanático. O sea, no diga que yo llegué y voy a jugar. No, no, yo me pongo en forma. Primero, él llegó cuatro o cinco días antes de comenzar la temporada y le pidió un poco más de claro, tiempo de para estar en forma y en condiciones. Y además, tú te pones, te preparas bien para que cualquier cosa no te afecte. Un swing, porque si tú no estás en condiciones físicas primero, sí. si entras, así te puede complicar. Y él lo sabe. Y después toma la de juego. Sí. Eso es ser profesional. Y como bien tú dices, llegó la gente, además de la clase de pelotero que son esos dos, que clase del lado izquierdo tú vas a tener y le das más profundidad? al equipo, a mí el 1 y 3 de verdad que no me preocupa, a mí si me va a preocupar algo que espero que no sea así, es actitud, que me confíe que soy el campeón sí. que eso lo arreglamos más para adelante, pero con esos nombres que usted acaba de mencionar más otros que están ahí, eso no pasa no, es que es un tercer bate y el otro puede batear de cuarto sin ningún problema eh, yo creo que Pipe tendrá una situación muy agradable, a mí me gusta cuando el, la profundidad es tanta pero hay una situación y es que las dos posiciones que pueden estar ellos ocupando, pensando uno que no somos los dirigentes, bueno, son dos jugadores jóvenes que seguramente van a aceptar con muy buena, con muy buena lis que, que lo utilicen un poquito menos, que son dos novatos, uno que juega la posición de, de tercera base, que es Dariel López, que por cierto tuvo un juego de tres hits en la capital, o sea, mostrando lo que puede hacer ese muchacho con 20 años. Y el Lío Peguero Leover. con 22. Que su primer hit fue Honrock. Que su primer. Fue Cuadrangular en Santiago. Estamos hablando de dos jóvenes que, sin duda alguna, el futuro que tienen es gigante. Así. Y a mí me gustan esas piezas porque tú necesitas moverlo. Pipe sabe manejar eso muy bien. O sea, que en un momento tú te puedes tomar pesado y tú tienes que tener esas piezas ahí, tenerlas disponibles y mantenerlas mantenerla caliente que no se distancien tanto. En un momento que meter un corredor emergente eso en un bien. rally. Fulano, ven, jugaste cinco innings, juega tú ahora y cambia, cambias tú. Pero le cambia la visión al rival. y sí, Correcto. No un hombre pesado en primera que uno que corre bien. No, para nada. Y eso hay que tenerlo. Hay un, hay un jugador claro. que tenga el roster para correr. ¿eh? Y ese jugador puede ganar el partido con sus piernas. Es así de fácil. Finalmente, tampoco me preocupa el 1 y 3 de los primeros cuatro juegos para nada. Eh, no porque el año pasado solamente pasó igual, pero es un referente. Gigantes tiene las herramientas Exacto. porque nosotros las estamos mirando tiene el personal, lo que va a llegar temprano, porque lo de Kelvin, lo de Hanser Alberto, lo de Ronald Guzmán, que en cualquier momento ya esté en el país conversando con la gerencia para mirar el plan de trabajo que él quiere tener, no es otra cosa. Va a ser el primera base cuando esté jugando y en otro partido, qué sé yo, que esté... ¿Va a salir a lanzarle a un zurdo? O a, ya no se puede a uno, pero va a lanzar un episodio, va a ser... Por lo menos a intentar nacerle bueno, si a tres. Si, si un último house. Sí. Puede ser ese, sí. Ser. Entonces, estamos hablando de un equipo que tiene las herramientas y eso es lo más importante. No es que lo estamos esperando. Bueno, pero ya están aquí. Claro. Y el grupo que está aquí, Jansen, es mejor que lo que estamos mirando. O sea, en resultados. Tú, te, tú, te, tú dices el panorama, ok. Yo tengo con qué salir del 1 y 3. En varios juegos lo cambia, además de que no soy yo solo, hay varios equipos que están conmigo en el récord. Por supuesto, Leones también comenzó mal, estrella y, y Estrella también, también y, y, estrella, todos tampoco. y todos por igual. Entonces tú, tú con una victoria o dos, y aquí ganan tres y pierden tres ya por fecha, tercero. ya está cambiando el panorama. Entonces no es solamente lo que yo tengo, como dice Junior, es quién viene por ahí para yo sostenerme, porque hay equipos, y lo veremos, que tienen, bueno, yo hasta que fulano te quito bien, pero y después, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, eso es correcto. Jansen, estamos claros, atención fanáticos, no se preocupen tampoco. El fanático siempre está preocupado, sí. pero no lo hagan tanto. Denos la oportunidad de que se acoplen las cosas, de que comiencen a hacer química. Así mismo ocurrió la temporada pasada. Bueno, Jansen, en la última parte de nuestro programa Gigantes Play, que no se olviden ustedes el agradecimiento y el patrocinio de Parval. Puesto de bolsa en este programa, segunda temporada de Gigantes Play. ¿Quién Suscríbase te ha parecido? Y activa las notificaciones. Eso es lo más importante para que le llegue el mensaje. ¿Quién claro. te ha parecido uh, los mejores jugadores de esta primera etapa? Ofensivamente, por ejemplo. A mí me ha gustado eh, la chispa de Tito Polo. Sí, sí. Matea eh, y se deja sentir. A mí ese partido me gusta. Vuela. No, no, y hace su. Tú, tú lo ves que se identifica rápido. A mí, a mí me gusta ese tipo de jugadores. Creo que lo de Urrutia es algo. Qué forma de bateador, de batear tiene, que, cómo se, se mueve la pelota, sobre todo el centro, al jardín izquierdo, que lo hace más complicado para la oposición, porque es un zurdo que tú, tú no le quieres lanzar adentro por cara la pelota, pero si le lanza afuera se da muy bien. Hace su lío. Hace su lío. Esa es la, la, la realidad. Creo que el, el Polo me ha llamado mucho la atención. Sí, no, no, sí, y no. creo que ese muchacho eh, peguero, eh, con más juego, puede dar más resultados en términos de su talento. Ponerlo más en despliegue. Yo creo que, que Carlos Peguero, si te refieres a, a Carlos. No, a, 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 al novato. No. Ah, bueno, al Lioberto. Sí, sí, también yover, entiendo ah, eso. Sí. El caso de Carlos Peguero, que ya es un veterano de la liga desde 2011, los antes, pero ya estaba antes, un chingante con los Tigres. Eh, para mí fue el que mejor pretemporada tuvo, para mi gusto. Lo vi todos los días trabajar extra. Eso no significa que otros no lo hicieron, pero él se identificó mucho y se notó. Yo pienso que Carlos tendrá una buena temporada. Ayer salió del, del line-up, pero tomó un turno en la parte baja del noveno. Eh, no creo que tenga nada grave. Va a seguir jugando. Tito Polo coincido. Ha sido el tipo que ha marcado la pauta en los primeros cuatro juegos, conectando cinco o seis imparables en tres partidos. Se perdió uno por eh, precaución en Santiago, pero la defensa, como corre, tú lo dijiste, como se ha integrado al equipo. Y bueno, pues yo debo también ahí agregar. A Moisés Sierra, porque en principio, el capitán, que es el veterano, que no sabemos. No, Moisés se envasó cinco veces en el partido del domingo. Cinco veces. Tres boletos, dos imparables. Eso habla de la paciencia de que está jugando con un poco más de madurez. Porque normalmente esos tipos, un primer partido, segundo, haciendo swing. No fue así. Creo que crédito a Moisés también que. Eh, ha estado trabajando extra para mantenerse en la alineación. Y quiero decirte que confío mucho en el trabajo que puede hacer Seul y Matías. Yo creo que así como tú agregas a Liover Peguero, yo voy a irme con el tema de Seuli Matías. Pienso que llegó el año donde él va a recibir oportunidad y donde podrá hacer mejores cosas en esta liga. Creo que sí, si, si, si él se olvida de la pared, porque él tiene la fuerza, cuando él le dé la bola va a correr en cualquier estadio, si se olvida de la pared y se concentra más en el turno y le deja más las malas al receptor un poquito más de paciencia para, no es que no haga swing sino swing a mejores lanzamientos veremos mucho daño de él yo creo que porque sí. el tema es cuando la oposición sabe que él está ansioso o está pensando en la pared y llegan esos picheos creo que él tiene que olvidarse de eso él la saca en cualquier estadio del mundo tiene la fuerza entonces para ser productivo tiene que haber un equilibrio y si lo hace de acuerdo contigo puede marcar una diferencia en el pasado torneo Carlos Peguero calladito fue un tremendo aporte que hizo Batazos importantes, la defensa. Y es de doble del equipo. Y como él se mantiene, un muchacho atlético, defensa, o sea, tú lo pones en cualquier esquina y le llega a los batazos, tira bien, corre bien. Entonces creo que él y Seuli, con eso, buscando el balance y, y un poco mejor de disciplina en el plato, hay unos palos ahí que pueden llegar por la vía de ellos que serán beneficiosos. Lesionados, bueno, yo creo que con molestias es la palabra correcta. Juan Francisco que salió... No. Después de deslizarse en tercera, llegando quieto en Santo Domingo en el tercer juego de la temporada, no regresó el partido siguiente contra Licey. Es un tema de día a día, pero como Juan Francisco no es un tipo que tiene que salir a correr, a, eh, ni siquiera a jugar defensa de manera obligatoria, porque una primera base está bien resguardada con eh, Edwin Espinal, con Henry Rutia, yo pienso que lo vamos a ver de regreso pronto y conectando sus batazos. Esa es la única baja que ahora mismo. Eh, veo en el equipo. En el picheo, debo señalar que ya hablamos de todos los abridores, pero Fernando Rodney lo ha hecho muy bien en dos partidos. El Jumbo lanzó muy bien en Santiago. Pero Cristian Montes de Oca, el novato, dos partidos, una entrada en blanco, un primer día con el play, el estadio lleno, también sacó el cero. Y Oye es me... el novato que se habla de que hizo Uber, que tiene no. una historia muy conmovedora y que está trabajando fuerte, que pertenece a Arizona. El. El abridor de Santiago. Que Ay, era de las, Pedro Fernández. Que fue de las águilas, si no me equivoco. Era de las águilas. Sí. El mejor de que todos aquí. O sea, Le ponchó y, ocho. Y Richardson tuvo una primera entrada, divorciado de la zona, pero después de ahí marcó la pauta, lo, lo mismo enderezó. pasó con, con Nick Struck. Permitió el de del Licey, pero fue todo. Ese fue el palo claro. que. Después de eso trabajó cinco episodios. El crédito al pichón del Lisey, que nos va a permitir una carrera. No, y después salió el hombre con 142 salvamentos en esta liga. 142 Exacto. salvamentos. Por eso a mí no me preocupa cuando el fanático le dice tres cosas a un pelotero. Porque yo escucho y leo como a Jairo Asensio todavía en esta liga le dan más candela y el hombre es el líder histórico, pero está en la liga haciendo out, es. como eso que hizo en San Francisco, eh, sacándole de a todo el mundo, incluyendo el Ponche Apeguero. A terminar. Imagínense, ¿qué hacemos cuando un veterano No, hace? no, hay que respetarlo. No, es imposible. Hay que, imposible. Hay que hacerlo. Tenemos que irnos, Jansen, a usted tenga el privilegio, ¿no?, de despedir esto. El, un placer inmenso. No, yo presente, hágalo usted. Ah, pero ¿verdad? bueno, pues nos, nos vamos entonces. Jansen y si, quien les habla, Junior Madrid, hemos estado más que encantado gigantes del Cibao, con esta producción para ustedes, que se llama Gigantes Play. Que disfruten el que no lo pudo ver y el que lo quiere repetir. Esto está aquí, en nuestro canal de YouTube de los gigantes del Cibao.